Participación, he pasado un borrador que ya ha sido en algo modificado, por eso hay que estar atento, pero un borrador de esto que voy a solicitar al señor secretario que lea, que es una propuesta que se tiene desde la asesoría de la comisión hacia los miembros de la comisión, obviamente, de informe para primer debate. Con ese preámbulo, señor secretario, sírvase dar lectura al informe que está presentándose. Enseguida, señor presidente. Quito, 28 de noviembre de 2014. Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional. Informe para primer debate, solicitud de enmienda constitucional. Comisión, asambleístas principales. Juan Carlos Casinelli Cali, presidente, Verónica Arezzo Hernández, vicepresidenta, Rosana Alvarado Carrión, Marcela Guiñaga Vallejo, Gabriel Rivera López, Fausto Cayán Betipán, María Soledad Bendier Doiza, Rosa Elvira Muñoz Avendaño, Byron Pacheco Ordóñez, Patricio Donoso Chiriboga, Luis Fernando Torres Torres. Asambleístas alternos, Liz Elarrea Viteri, Oscar Ledesma Zamora, Carlos Berman Reina, María Alejandra Vicuña Muñoz, Rocío Valares Ordóñez, María Alexandra Ocres Padilla, Liliana Guzmán Ochoa, Jimena Peña Pacheco, Fanny Uribe López, Ricardo Moncayo Ceballos, Henry Cucalón Camacho. 1. Objeto. El presente informe tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional el informe para primer debate de la solicitud de enmienda constitucional. Antecedentes. 1. La señora Gabriela Rivadeneira Burbano, en su calidad de presidenta de la Asamblea Nacional, mediante escrito de fecha 26 de junio de 2014, presentó ante la Corte Constitucional la solicitud del proyecto de enmienda a la Constitución formulada por un grupo de asambleístas a fin de que se sirva determinar cuál de los procedimientos previstos en la Constitución es el que corresponde a la propuesta planteada. 2. Mediante auto de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional de fecha 31 de julio de 2014, se admite a trámite la causa asignada con el número 00114RC a fin de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el proyecto de reforma a la Constitución. El Pleno de la Corte Constitucional, en sesión del 12 de agosto de 2014 mediante sorteo, designó a la doctora Wendy Molina Andrade como jueza sustanciadora de la causa, quien convocó a personas naturales, jurídicas, organizaciones sociales que tengan interés en la causa a audiencia pública el día 18 de septiembre de 2014. 3. Mediante dictamen número 00114DRCSC de 31 de octubre de 2014, la Corte Constitucional resolvió en el acápite tercero que la propuesta de reforma a la Constitución contenida en el artículo 1 de la solicitud procede que sea tramitada a través de Asamblea Constituyente de conformidad con el artículo 441 de la Constitución de la República. Las propuestas de reforma a la Constitución contenidas en los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y disposición transitoria procede que sean tramitadas a través de enmienda constitucional de conformidad con el artículo 441, numeral 2 de la Constitución de la República, por cuanto estos temas no alteran la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado. No establecen restricciones a los derechos y garantías ni modifican el procedimiento de reforma a la Constitución. 4. La Asamblea Nacional del Ecuador fue notificada con el dictamen número 00114DRCSC de 31 de octubre de 2014, el día 5 de noviembre de 2014, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional del Ecuador, de conformidad con el segundo inciso del artículo 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mediante resolución número CAL 2013-2015-154, de 6 de noviembre de 2014, resolvió crear la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional, la misma que se integró de la siguiente manera: asambleísta principal, Juan Carlos Casinelli Cale; asambleísta alterno, Lidia Celarrea Viteri; Verónica Elizabeth Arias Fernández; Óscar Alfonso Ledesma Zamora; Rosana Alvarado Carrión; Carlos Alberto Berman Reina; Marcela Paola Guiñaga Vallejo; María Alejandra Vicuña Muñoz; José Gabriel Rivera López; Rocío del Carmen Valares Ordóñez; Fausto Heriberto Cayán Betipán; María Alexandra Ocles Padilla; María Soledad Buendier Doiza; Liliana Maura Guzmán Ochoa; Rosa Elvira Muñoz Avendaño; Jimena del Rocío Peña Pacheco; Byron Eduardo Pacheco Ordóñez; Fanny Esther Uribe López; Patricio Donoso Chiriboga; José Ricardo Moncayo Ceballos; Luis Fernando Torres Torres; Henry Eduardo Cucalón Camacho. De igual forma, el Consejo de Administración Legislativa resolvió que la aprobación de la integración de la Comisión Especial Ocasional para el Tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional la realiza el Pleno de la Asamblea Nacional, estableciendo un plazo de hasta 30 días
para la presentación del informe para primer debate. 5. El Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión número 128, celebrada el 11 de noviembre de 2014, resolvió aprobar la integración de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional. 6. En la sesión de instalación de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional, celebrada el día 11 de noviembre de 2014, se designó al doctor Juan Carlos Casinelli Cali como presidente y a la abogada Verónica Arias Fernández como vicepresidenta de la precitada comisión. 7. Mediante memorandos SAN 2014-3267 y SAN 2014-3285 de fecha 11 y 12 de noviembre de 2014, respectivamente, suscritos por la doctora Livia Rivas Ordóñez, secretaria general de la Asamblea Nacional, se puso en conocimiento de la comisión la aprobación de la integración de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional, la resolución CAL 2013-2014-154, el proyecto de enmienda constitucional y el dictamen número 00114 de RCSC de la Corte Constitucional. 8. En la sesión número 01 de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional, celebrada el 13 de noviembre de 2014, se abocó conocimiento de los memorandos SAN 2014-3267 y SAN 2014-3285, mediante los cuales se remiten a la Comisión la resolución CAL 2013-2014-154, el proyecto de enmienda constitucional y el dictamen número 00114 de RCSC de la Corte Constitucional. 9. En la sesión número 01 de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional, celebrada el 13 de noviembre de 2014, se aprobó por unanimidad el plan de trabajo de la Comisión. 10. La Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional puso en conocimiento la solicitud de enmienda constitucional a las y los asambleístas y a la ciudadanía en general a través del portal web de la Asamblea Nacional, redes sociales, correos electrónicos y oficios a los que se adjuntó la precitada solicitud para que se presenten observaciones. 11. Durante el análisis de la solicitud de enmienda constitucional, se recibió en comisión general en el pleno de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional a funcionarios públicos, personas naturales, representantes de organizaciones sociales, catedráticos que compartieron sus observaciones y aportes, que se resumen en el siguiente detalle. Fecha invitado, 17 de noviembre de 2014, señor Bolívar Armijos, presidente CONAGOPARE, Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador. 17 de noviembre de 2014, ingeniero Pablo Rodríguez, director ejecutivo de AME, Asociación de Municipalidades del Ecuador, y el doctor Ángel Torres, asesor jurídico de AME. 17 de noviembre de 2014, doctor Rafael Ollarte Martínez, constitucionalista. 17 de noviembre de 2014, licenciado Pavel Muñoz, secretario nacional de SEMPLADES, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 17 de noviembre de 2014, señor Juan Gabriel Álvarez, Juventud Alfarista. 19 de noviembre de 2014, señor Alan Caiza, coordinador de Juventudes de Alianza País. 19 de noviembre de 2014, doctor Ramiro Levainera Silva, defensor del pueblo del Ecuador. 19 de noviembre de 2014, doctor Carlos Poli Fagioni, contralor general del Estado. 19 de noviembre de 2014, ingeniero César Navas Vera, ministro coordinador de Seguridad. Abogado Diego Fuentes, viceministro del Interior. Arquitecto Fernando Cordero Cueva, ministro de Defensa Nacional. 19 de noviembre de 2014, doctor Juan Montaña Pinto, constitucionalista. 19 de noviembre de 2014, doctor Marco Navas, constitucionalista. 21 de noviembre de 2014, economista Gustavo Baroja, presidente de CONGOPE, consorcio de gobiernos autónomos provinciales del Ecuador. 21 de noviembre de 2014, abogado Roberto Guevara, subdirector general del IES. 21 de noviembre de 2014, contralmirante Freddy García Calle, director general del ISFA. 21 de noviembre de 2014, coronel de policía Enrique Espinosa Los Monteros Borja, director general del ISPOL. 24 de noviembre de 2014, economista Carlos Mar Carrasco, ministro de Relaciones Laborales. 24 de noviembre de 2014, licenciado Patricio Barriga, presidente del CORDICOM. 24 de noviembre de 2014, licenciado Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación e Información. 24 de noviembre de 2014, señor Marcelo Solorzano, presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público. 24 de noviembre de 2014, señor Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral. 24 de noviembre de 2014, señor Andrés Yarleque Guerrero, estudiante de Gobernabilidad y Territorialidad en Organismos Seccionales de la Universidad Central del Ecuador. 24 de noviembre de 2014, PhD Javier Garayco Ortiz, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil. 24 de noviembre de 2014, almirante Víctor Garcés, presidente de la Asociación de Generales y Almirantes Retirados de las Fuerzas Armadas. General Nerto González, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. General René Gordón, secretario de la Asociación de Generales y Almirantes Retirados de las Fuerzas Armadas.
24 de noviembre de 2014, señor Edgar Zarango, presidente del turno del Frente Unitario de Trabajadores, FUT, señor Mesías Tatamués, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas de Unitaria de Trabajadores, SEDOCUT, doctor Joaquín Viteri, síndico del Frente Unitario de los Trabajadores, 24 de noviembre de 2014, señor José Cruz Conde, presidente del Movimiento Nacional de los Trabajadores, 12. El 26 de noviembre de 2014, en la sesión número 02 de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional, se debatieron las propuestas de enmienda constitucional en su totalidad. 13. El 28 de noviembre de 2014, en la continuación de la sesión número 2 de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de la Solicitud de Enmienda Constitucional, se aprobó el presente informe. 14. Hasta la fecha de aprobación del informe para primer debate, se presentaron las observaciones que se detallan a continuación. Ingeniero Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la de AME, Asociación Municipal de Municipalidades del Ecuador, fecha de presentación, el 17 de noviembre de 2014. Henry Llanes Suárez, asambleísta alterno, 17 de noviembre de 2014. Doctora Mónica Vanega Cedillo, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 21 de noviembre de 2014. Señor Edgar Zarango, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, 24 de noviembre de 2014. Andrés Yarleque Guerrero, ciudadano, 24 de noviembre de 2014. Wilson Álvarez, Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador, 26 de noviembre de 2014. 3. Del procedimiento de reforma constitucional vía enmienda. La doctrina distingue con claridad dos tipos de constituciones, las constituciones flexibles versus las constituciones rígidas. Las constituciones rígidas gozan de un régimen jurídico especial diverso del que tienen las leyes en el sentido de que el procedimiento de reforma de la Constitución es distinto al procedimiento de formación de las leyes. Tal como señala Ricardo Guastini, para afrontar el tema de la rigidez constitucional, conviene distinguir cuatro tipos de constituciones. Uno, aquellas que expresamente excluyen su modificación o reforma, es decir, que ningún procedimiento de reforma está autorizado. Aquellas que no disponen nada en torno a su modificación o reforma. Tres, aquellas que prevén un procedimiento de reforma constitucional más complejo que el procedimiento ordinario y un procedimiento agravado, denominadas rígidas. Cuatro, aquellas que expresamente consienten las reformas constitucional a través del procedimiento legislativo ordinario, denominadas flexibles. Una constitución rígida es una fuente que se distingue de las demás, en particular de la ley, en virtud de su posición de supremacía, en virtud de su posición de jerarquía de las fuentes. Una constitución rígida ocupará una posición suprema en el ordenamiento jurídico en un doble sentido. Por un lado, las normas constitucionales no pueden ser modificadas por la ley y por otro, al hacerlo serían ilegítimas o inválidas por no guardar conformidad con la Constitución. En un ordenamiento rígido, regido por una constitución rígida, se distinguen dos tipos de leyes, las leyes llamadas ordinarias y las leyes constitucionales o de reforma constitucional. Estas últimas se caracterizan por estar sujetas a un procedimiento de formación más complejo o agravado y solamente ellas están autorizadas para modificar la Constitución. En referencia a la rigidez constitucional, el doctor Manuel Sánchez Urati señala: es un concepto según el cual la norma suprema ha de designar un proceso específico para su propia modificación, diferente al procedimiento utilizado habitualmente para la producción normativa secundaria inferior a la Constitución. Sobre este particular, es preciso mencionar que la Constitución del Ecuador se enmarca en lo que la doctrina y el derecho constitucional comparado cataloga como constituciones rígidas, debido a las exigencias determinadas para su modificación o reforma. Pues si bien contempla disposiciones que viabilizan ajustes al texto constitucional, el trámite no es flexible o el común para adoptar, para aprobar o reformar leyes. La Carta Fundamental, en su artículo 441, concerniente a la reforma constitucional, determina los presupuestos jurídicos y fácticos para emprender en un trámite de enmienda, es decir, contempla el mecanismo jurídico mediante el cual el poder constituyente originario da paso al poder constituyente derivado con el propósito de realizar reformas al texto constitucional. Al respecto, el doctor Rafael Ollarte Martínez, en referencia al poder constituyente, dice que se ejerce la potestad de crear una constitución, además de cambiarla ahora, ¿sí?, de reformar su texto. La Constitución es, por tanto, producto del poder constituyente. Agregar además que el poder constituyente originario se sintetiza en la competencia para elaborar una constitución y modificarla, a diferencia del poder constituyente derivado, que solo puede reformar el código político, en tanto que respecto al poder constituyente derivado señala que el ejercicio del poder de reforma de la Carta Fundamental se encuentra entregado al poder constituyente derivado, a diferencia del poder constituyente originario, que puede crear una constitución o simplemente reformarla. Al poder constituyente derivado también se lo denomina poder constituyente constituido,
pues si bien ejerce poder constituyente, este poder reforma es creado, constituido y otorgado por la propia Constitución. De esta deriva aquel, por lo que también recibe el nombre de instituido o reformador. En la misma línea, el doctor Ricardo Guastini, en su obra Estudios de Teoría Constitucional, al referirse al poder constituyente, señala que la noción de poder constituyente se define simplemente por oposición a la de poder constituido. Se llama constituido a todo poder legal, es decir, conferido y regulado por normas positivas vigentes. Se llama, por el contrario, constituyente al poder de instaurar una primera constitución. Se puede convenir que el poder de reforma constitucional es un poder constituido por la Constitución existente, y que el poder de instauración constitucional sea, por el contrario, el poder constituyente. De las disposiciones constitucionales invocadas y doctrina citada, convendremos en que el constituyente, al instituir la Constitución de Montecristi como norma suprema del ordenamiento jurídico ecuatoriano, a su vez estableció un mecanismo de reforma constitucional mediante la intervención del poder constituido, que, en forma excepcional y limitada, ejerce un poder constituyente derivado, por el cual puede enmendar la norma suprema en los términos del artículo 441 de la misma. En esencia, la invocada disposición constitucional prevé que la enmienda de uno o varios artículos de la Carta Magna procede en tanto no altere su estructura fundamental, no altere su carácter y los elementos constitutivos del Estado, no establezca restricciones a los derechos y garantías o no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución. Asimismo, el referido artículo 441 de la Constitución de la República precisa que si la enmienda se realiza por iniciativa del órgano legislativo a solicitud de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, el proyecto debe ser tratado en dos debates. Para tal efecto, el segundo debate se realizará impostergablemente en los 30 días siguientes al año de realizado el primero, y la reforma solo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Con este antecedente, queda claro que por disposición del artículo 441 de la Constitución de la República, el constituyente ha confiado al órgano legislativo el encargo de realizar enmiendas a la Carta Fundamental, en tanto se cumplan los presupuestos jurídicos que al efecto determina. También se puede establecer que el procedimiento de reforma vía enmienda, dada la rigidez de nuestra Constitución, conlleva cumplir con el requisito adicional establecido en el artículo 443 y Biden, que dispone que la Corte Constitucional, para efecto de reforma constitucional, calificará cuál de los procedimientos previstos corresponde en cada caso. En este contexto, el Pleno de la Corte Constitucional, en sesión del 31 de octubre de 2014, aprobó el dictamen número 00114 de RCSC dentro del caso número 00114 RC en atención a la solicitud del proyecto de enmienda constitucional presentado el 26 de junio de 2014 por parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional ante el requerimiento de un grupo de asambleístas cuya parte pertinente expresa. 1. La propuesta de reforma a conocimiento de la Corte Constitucional contenida en el artículo 1, acción de protección, procede que sea tramitada a través de Asamblea Constituyente, de conformidad con el artículo 444 de la Constitución de la República. 2. Las propuestas de reforma a la Constitución puestas a conocimiento de la Corte Constitucional contenidas en los artículos 2, consulta popular, 3, candidatización de autoridades de elección popular que han sido reelectas por una ocasión, 4, requisitos de edad para ser candidato a la Presidencia de la República, 5, candidatización del Presidente de la República que ha sido reelecto por una ocasión, 6, Fuerzas Armadas, apoyo a la Policía Nacional de conformidad con la ley, 7, competencias de la Contraloría, 8, competencias de la Contraloría, 9, división territorial de Defensoría del Pueblo, 10, 11, disposición transitoria única, modificación del régimen laboral de las obreras y obreras del sector público, 12, competencia de Estado, del Estado Central, 13, competencia de los municipios, 14, pensiones jubilares de la Fuerza Pública, 15, fondos previsionales, 16, comunicación como servicio activo y 17, conformación de regiones, procede que sean tramitadas a través de enmienda constitucional de conformidad con el artículo 441, numeral 2 de la Constitución de la República, por cuanto estos temas no alteran la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, no establecen restricciones a los derechos y garantías ni modifican el procedimiento de reforma de la Constitución. Al respecto, se debe relevar lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1 y 429 de la Constitución de la República, que en su orden disponen, por un lado, que es deber de las y los ciudadanos acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad, y por otro, que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y de administración de justicia en esta materia. En consecuencia, se puede destacar que el constituyente, para blindar el proceso de reforma constitucional vía enmienda por parte del órgano legislativo, ha determinado contar con el concurso de la Corte Constitucional y su dictamen en materia de reforma constitucional respecto de la vía a emplearse. Dicho dictamen vinculante y obligatorio
para la Asamblea Nacional determinó la procedencia de la reforma de la Constitución a través de la enmienda por parte de la función legislativa. El artículo 1 de la Constitución de la República define al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, organizado en forma de república, cuya soberanía radica en el pueblo y que su voluntad es el fundamento de la autoridad, la que se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. En esta línea, los artículos 118 y 120, numeral 5 de la Constitución de la República disponen, en su orden, que la función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, la que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años con atribuciones, de, entre otras, para participar en el proceso de reforma constitucional. En mérito de las consideraciones que anteceden, la Asamblea Nacional es competente para tramitar la reforma constitucional materia de este primer debate mediante la figura jurídica de enmienda. Consecuentemente, goza de la legitimidad que le otorga la propia Constitución en ejercicio de la facultad soberana del pueblo. 4. Análisis de las solicitudes de enmienda constitucional. 4.1. Consulta popular. Corresponde al artículo 2 de la solicitud de enmienda, artículo 2 en el artículo 104. Al final del inciso tercero, suprímase el signo gramatical punto y a continuación añádese la siguiente frase: que sean de competencia del correspondiente nivel de gobierno y, b, en el inciso cuarto, suprímase la frase sobre cualquier asunto. La consulta popular es un mecanismo por el cual las ciudadanas y los ciudadanos de manera directa, individual o colectiva, participan de manera protagónica en la toma de decisiones públicas, en la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social institucional y de sus representantes, como un proceso permanente de construcción de poder ciudadano. La propuesta de enmienda a los incisos tercero y cuarto del artículo 104 de la Constitución de la República tiene por objeto precisar que este mecanismo de participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados se encuentra circunscrito a las competencias establecidas para cada nivel de gobierno, de conformidad con lo establecido en el título quinto, capítulo cuarto de la Constitución de la República. En el caso de la consulta popular por iniciativa de la ciudadanía, la eliminación de la frase sobre cualquier asunto no limita de forma alguna el ejercicio de este derecho. Consulta popular en gobiernos autónomos descentralizados. La Constitución estableció dentro de la organización territorial del Estado un régimen de competencias exclusivas a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados en sus diferentes niveles de gobierno. Por consiguiente, la norma constitucional es la encargada de establecer el marco de regulación de competencias de los gobiernos regionales, artículo 262, gobiernos provinciales, artículo 263, gobiernos municipales, artículo 264, gobiernos de distritos metropolitanos autónomos, artículo 266, y gobiernos de juntas parroquiales rurales, artículo 267. La potestad normativa y la facultad legislativa en los gobiernos autónomos descentralizados regionales, distritos metropolitanos, provinciales y cantonales se encuentran delimitadas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. La intención del constituyente respecto a esta norma constitucional perseguía que los temas de consulta popular que lleguen a solicitar los gobiernos autónomos descentralizados se encuentren enmarcados en el régimen de competencias establecido en la propia norma constitucional, atendiendo al nivel de gobierno y a su jurisdicción territorial. La propuesta de enmienda aclara las disposiciones constitucionales. Consulta popular en iniciativa ciudadana. La eliminación de la frase sobre cualquier asunto no vulnera el derecho a la participación ciudadana, simplemente permite su adecuación a lo que la propia norma constitucional señala como supuesto de observar en el caso de la convocatoria a consulta popular por parte de la ciudadanía. De la lectura del artículo 104 de la Constitución surge una aparente contradicción que la enmienda pretende solucionar, mientras en el inciso cuarto se hace referencia a que la consulta popular por iniciativa ciudadana se puede realizar sobre cualquier asunto. El inciso sexto del mismo artículo establece ciertas salvedades. No podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización político-administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. Este límite material de la consulta popular tiene relación con el artículo 135 de la Constitución, que establece como competencia exclusiva de la Presidenta o Presidente de la República presentar proyectos de ley en materia tributaria, aumento de gasto público y modificación de la división político-administrativa del país. De otro lado, existe también un límite formal sobre la base del control de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional a las preguntas de objeto de consulta.
Es así que los artículos 102 al 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional obligan a la Corte Constitucional a efectuar el control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias de consulta popular, siguiendo procedimientos estipulados en la propia ley y en el reglamento de sustanciación de procesos de la Corte Constitucional. Este control busca garantizar la libertad de la electora o elector en cuanto a la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través de este procedimiento. Sobre esta propuesta de enmienda a la Constitución, el doctor Juan Montaña, constitucionalista, expresó en su intervención ante el Pleno de la Comisión Ocasional. Mi sugerencia es que en este caso del cuarto inciso del artículo 104 no se tratara en la Comisión y no se tratara en la Asamblea de hacer esa enmienda, porque efectivamente, aunque lo haya hecho dicho la Corte Constitucional cuál es la vía, en todo caso estamos en un hilo muy delgado y estamos hilando muy delgado en términos de restricción de derechos y de unos derechos muy importantes que son los derechos de participación. A respecto a la doctora Mónica Vanegas Cedillo, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, manifestó: me identifico con claridad en la propuesta de enmiendas constitucionales, directamente en lo que tiene que ver con la participación ciudadana y los mecanismos para hacer efectiva esa participación ciudadana. En el artículo 104, constitucional número 3, se reconoce esta prerrogativa, entre otros a los gobiernos autónomos descentralizados. En el núcleo duro de esta disposición constitucional está consagrado el principio de que la iniciativa para requerir del pueblo soberano se pronuncie en las urnas sobre determinada cuestión de interés colectivo provenga de los integrantes de los pueblos colegiados, tales como gobiernos parroquiales, consejos cantonales o consejos provinciales. Sin embargo, ya en el desarrollo normativo, es menester que esta disposición guarde armonía y sindéresis con el resto del ordenamiento jurídico constitucional e infraconstitucional. Recordemos una elemental definición de lo que debemos de entender por núcleo duro. De acuerdo a los investigadores colombianos Álvaro Francisco Amaya Villarreal y Javier Rodríguez Hernández, el denominado núcleo duro de los derechos humanos, y en este caso de los derechos de participación ciudadana, es un conjunto de derechos que en ninguna circunstancia pueden ser restringidos tal como está la propuesta presentada por el Legislativo y calificada por la Corte Constitucional. Incorporar a la redacción del tercer inciso del artículo 104 la frase que sea de competencia del correspondiente nivel de gobierno no hace otra cosa que mejorar su funcionalidad y su aplicabilidad. Tal delimitación sirve para establecer con claridad y de manera inequívoca una facultad reconocida a los GAD. El texto propuesto cumple con una condición y exigencia desarrollada ampliamente tanto en materia jurisprudencial como normativa. Dicha condición no es una demanda social y de las propias administraciones públicas descentralizadas, siempre pendientes y que debe ser satisfecha, es que en la delimitación expresa de las competencias por vía de enmienda constitucional satisface ese requerimiento y garantiza fundamentalmente a la ciudadanía y al propio nivel de gobierno un ejercicio gubernativo libre de ambigüedades y que se genera cuando las competencias no estaban correctamente delimitadas. Durante el debate desarrollado al interior de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de la solicitud de enmienda constitucional, el asambleísta Fausto Cayambe indicó: creo que la enmienda que se está planteando no perjudica el sistema de competencia de los GATS, más bien desarrolla otras capacidades para que la ciudadanía puedan ellos sí consultar en el marco de la ley, en el marco de la norma consultar sobre los intereses que ellos tienen y no que los GATS se conviertan en los articuladores de los intereses de la ciudadanía como está ahora en la norma constitucional. La asambleísta Rosano Alvarado manifestó: el artículo 104 de la Constitución establece ya una limitación a ese que no es un derecho absoluto. Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos relativos a tributos o a la organización político-administrativa del país, salvo lo dispuesto en la Constitución. Presidente, no es entonces un derecho absoluto. No es que en algún momento la Constitución permite que yo haga una consulta sobre cualquier tema, de manera clara y expresa establece unas provisiones. Yo añadiría tal vez un interrogante, presidente. ¿Los gobiernos seccionales podrían hacer una consulta popular sobre la política internacional del Estado? Esa es una facultad exclusiva del presidente de la República. La asambleísta Soledad Buendía dijo: los GATS tienen una legitimidad democrática para convocar a consulta popular y esto debe hacerse en función de aquellos ámbitos en que puedan ser aplicados estos resultados de esta consulta popular. Caso contrario, estaríamos actuando en contra del sentido común, no solamente de la Constitución. Esta aclaración que busca hacer esta enmienda nos va a permitir una mejor eficiencia y eficacia en el ejercicio de esta atribución constitucional.
La eliminación referente a cualquier asunto sobre la iniciativa popular para convocar una consulta popular se ha dicho en algunos espacios que resta derechos, que disminuye la participación de las ciudadanas y ciudadanos, nada más distante del espíritu con la que fue planteada esta enmienda, ya que la misma Constitución señala en los incisos segundo y séptimo del mismo artículo 104 cuáles serían las limitaciones de aquello. Lo que estamos haciendo es precisando y clarificando. 4.2, reelección. Corresponde a los artículos 3 y 5 de la solicitud de enmienda constitucional. Artículo 3. En el artículo 114, suprímase la frase por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Artículo 5. En el artículo 144, en el inciso segundo, suprímase la frase por una sola vez. Desde el año 2007, nuestro país ha venido experimentando un profundo proceso de transformación social, económica, política interna y externa, en el cual no solo se ha dejado atrás prácticas inmisericordias de distribuir las riquezas en el minúsculo grupo de siempre, sino que se ha revertido un gobierno del pueblo para el pueblo, respetando todas sus dimensiones, así como la dignidad de las personas y de las colectividades, acercándose a él y acercándole las herramientas que le permitan mejorar su nivel integral de vida, en una nueva forma de convivencia ciudadana, de diversidad y de armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir, el summa causae. Antes de ello, las ciudadanas y los ciudadanos sorteábamos nuestra vida política en medio de una institucionalidad devaluada, representada en décadas perdidas en términos económicos, y en la que los partidos que asumieron el poder no les fue muy bien, si de continuidad se trata, en medio de reformas neoliberales que aparejaron, según los casos, beneficios, pero también no pocos perjuicios, especialmente en el campo de lo social. En vista de este escenario, la reacción popular en las urnas no se ha hecho esperar, en la cual el universo de votantes ha apostado por una propuesta diferente que no ha defraudado al pueblo ecuatoriano y con la cual están dispuestos a caminar porque constituye la única vía legítima para superar aquellos fantasmas del pasado. La Constitución